Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Pilláis con un gato aquí? Pero bueno. ¡Uy! Se va. ¿Cómo estáis? Hoy ya sé que he abierto un poquito tarde. Jeje. Pero es que acabo de llegar al piso ahora mismo. Así que nada que hacer. Así que nada. Juguemos. Juguemos. Vamos a ir a hacer el logro de la pesca. Welcome. Welcome. Tenemos que intentar Thank you. pescar todo. Una mala esta a los peces, tío. ¡Epa! Hace lo grito. Pues así, 6 veces más. Let's go. Susto. What do you want to do? Ah. What do you want to do? Ya parece que le estoy cogiendo el truquillo. ¿Y este? Pescado rojo. Let's see how you did. 340 puntos. Eso es bueno. Oh, cebo medianos. Caña trivial. Se podría comprar, ¿no? Pero... Hola, José Javier, ¿qué tal, tío? Yo creo que ya está. Drop by anytime.
Shall we begin? Va, todavía tenemos 12 días, pero vamos a ir ya mismo a el palacio. Let's do it. Good day. Huh? Thank you. Tío, para casa, tío. Acabo de llegar a casa hace media hora. Y voy a echar un par de brillas, aunque sea, para intentar hacer una parte del palacio o el palacio entero que viene ahora. Porque tampoco me puedo acostar tampoco excesivamente tarde. Pero sí, he llegado a casa a las 11, tío. Entre salir de las clases, he cenado un bocadillo ahí fuera y todo. Se me va todo el día. Sí, son de 3 a 9 y media. Menos los viernes, que los viernes tenemos prácticas por la mañana. De 8 a 3. 8 y cuarto a 3 menos cuarto. Claro, tío, es un superior, entonces es lo que tiene. Excuse me. Yes. Pam, pam. Para, para, pam. Queda este día y otro más de chill. Y he pasado mañana en el juego, se viene ya infiltrachado en el palacio. Oh. Y Lore Gang. Now, shall we return home? Pam, pam.
Por cierto, ahora en el mes de diciembre vamos a dejar ya todos los rangos al 10. Para antes de que acabe el año están todos los rangos al 10 subiditos. Cositas. Actually. Ah, you're back. ¿Me viene el de Akachi? Sí. Sé que es raro y que no sabrás cómo. A ver, si te das cuenta, voy con la capucha. Escondido. Y cuando sales y eso, como que vas rollo dodging people, ¿sabes? Ibanapi, ¿qué tal, guapo? Estabais ahí viendo lo del Star Wars en el Discord, no quería entrar. Y aparte que como he llegado súper tarde a casa, digo, voy a abrir ya. Es que si no, no voy a poder hacer prácticamente nada. Libro. Ya tengo el logro de la pesca, por cierto. Quedan 8 logros. Y 4 de ellos o 5 se van ahí entre los palacios y la historia. El de la despertar la evolución de un persona de un compañero, despertar más bien. Se va a hacer solo en este mes. El de los palacios se van a hacer solo y quedaría vencer al segador en mementos, el menú especial en la cafetería de las sirvientas. Y el platino. Esto está hecho ya, gente. Básicamente. Está hechísimo. No hay persona pedia, que yo sepa. Último día antes de la acción. Hey. Hey. Thank you for stopping in. Au, 88.000. ¿Cómo me salen de cara las novias, eh? Welcome back. But... Hey.
Yeah. Oshiyage, Oshiyage. Asakusa. Asakusa. ¡Vamos, loco! ¿Qué pasa, Lucky Link? Clientes. Las tardes se hacen muy largas, sobre todo si es en clase, ¿verdad? Lo hacen las luces. Está complicada, espero que me echéis un cable. Iluncisa. Feliz nulidad. No, esta no la vamos a ver. Esta es una mierda. Illuminati. Ah, tiene sentido. La limpieza de cristal. ¿Ve de la jungla de cristal? ¿Del 7 al 11 de diciembre, dices? ¿O de aquí, de ahora de noviembre? Yo he sacado un 10 en inglés hoy, gente. Lo sé. De locos. Persona. Hola, Kurikiwis. ¿Qué tal? Gracias por venir, aunque sea tarde. Y ahora. O sea, que la semana que viene, básicamente. Yo también estoy un poco hasta el culo de trabajos y eso. Y mañana, de hecho, tengo examen de francés, pero voy bien. Creo. Si me va igual de bien que en el inglés, lo firmo. Ah, acabas de comer ahora. Interesante. Yo también. Vale, chavales, pues... hoy es el día. Nice
Hola, I'm just living. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal? What shall we do? Here we go. Vamos a ver, sí, sí. Te viene, ¿eh? Eres asquerosamente rico. Y más que lo voy a ser. Porque ahora me voy al palacio. Okay. You must be vigilant. All right. I'm gonna bust loose. Vale, equipo, An, Makoto y Piquiti Piquiti, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros de personas? Tenemos a Yamato Orochi, que nos va a carrilear un poco. Un poquillo. Nos va a carrilear un poquillo. Sixty-nines. Efectivamente. Vamos allá, gente. Grindear off string para traeros solamente buen contenido. Wait, what? ¿Tan? ¿Por qué lo he reventado sin entrar en combate? Se nota que me he comprado las nuevas armas, ¿no? Dame dinero. Casi. Porque me ha atacado 700 veces seguidas. Me va a matar. Vale, en este palacio va a salirnos un nuevo bicho de estos de fantasmas. Que me dan un cojón de dinero y de experiencia. Ya, pero es que yo creí que eso solamente se hacía en mementos, no en los palacios. ¿Sabes? La Virgen. ¡Rújalo! Para pa tan tan. Okay. Sí que sí, hoy sí, sí. Confirmamos. De hecho, me han dado a Narciso. Le he reventado de tal manera que ha dicho, me uno, no me mates. Vale, lo que hay que hacer
lo que hay que hacer es simplemente, en vez de darle al botón de combatir, de hacer la esta por detrás, es hacer sprint para adelante. Como lo estaba haciendo ahora. ¿Qué pasa? Que al perro este no se le puede hacer, solamente a los otros. Ataque plus. ¡Bum! Polvo de diamante, tú. A ver cuánto le quito, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué dolor! Vale, tenemos que ir al restaurante. Tenemos que ir al restaurant. Que creo que es aquí. No voy over level. No voy over level. Voy bien de nivel. Lo que está over level es el persona que tengo. Thou art I. De locos. Ha regenerado todos los estos. A ver, se supone que tengo que hablar con la gente, ¿no? Aquí. Este barco es una auténtica maravilla. Eso no me ha dado ninguna pista útil. No me apetecía gastar mucho PE, pero voy a tener que hacerlo igualmente, me parece a mí. Akatsuki Koyo. Ya por el follow. Subidón. Efectivamente. La mierda ya. Pam pam pam. Level up. Okay. Tengo que curarme. Hay cajas fuertes por la cara en las mesas de invitados.
Aquí abajo tendrá que haber algo. Eso. No te dejas que te... Pues sí, igual que nosotros, básicamente. Ah, por cierto, has probado aquel restaurante, no, no me han dicho que un famoso congresista lo ha puesto por las nubes. ¿Pero cuál restaurante? What are you talking about? Mira. La espiriguería. De mucho no me va a servir porque... Bueno, igual sí que ha servido. Okay. Child's play. Child's play. Jade. Jade, puta. ¿Será por aquí? Ah, sí, el restaurante. Exclusivo para miembros. No se admitirá la entrada a personas sin tarjeta de socio. Pues voy a entrar igual. ¿Qué te parece? Ah, pues no. Vale, pues necesitamos la tarjeta. Nos la dropea alguien. ¿Alguien me va a decir algo relacionado con la tarjeta? No me ayuda que no me digan nada, literalmente. Creo que se me ha caído por aquí mi tarjeta de acceso al restaurante. Si la has perdido, que se joda. Vale, y ahora, ¿dónde está la tarjeta? Vale, se supone que en una de estas zonas, ¿no? De objetos perdidos. ¿Y aquí? ¿Y dónde carajo es? Abajo. Tiene pinta de que va a ser abajo. No me lo he quitado encima. Esa tiene un ítem raro. Don't you know?
Se supone que eso es un ítem raro. Bueno. Aren. Vale, a ver, en esta planta. Ah, aquí está. Al restaurante, boys. Let's go. Vale, tenemos que buscar los asientos azules. Oh my. That must be the table. Right. That influential politician comes here. Why don't we have a seat at the table next to it and wait for him? I'll go. He may become guarded if we go in a big group. Wouldn't it be odd with just one girl sitting there though? Does someone want to come with me? Sure. Hold up, Joker. Let me go with her. I mean, dude, it's a restaurant. What are you, a preschooler? I was wondering why you were so excited about this. Why isn't anyone asking me to do this? All right, we're going in. Everyone else stay nearby. I'll give the signal when the time is right. Man, what should I eat? You can't get full off of food in a palace. He's as dumb as ever. No tiene mucho sentido, ¿no? Comida cognitiva. I can't read this. I'll have the sautéed foie gras, a salad garnished with truffles, and roasted lamb, please. Roasted lamb. I can't believe you can order so easily like that. Say, ain't we kind of young compared to the others here? They're all involved with Shido, yeah? They seem to be major figures in the political and financial world. On whose permission are you sitting there, brats? Brats! Whose? I don't see any reserved sides or nothing here. It'd be a nuisance if you'd make a racket next to my table. I wish to dine leisurely. Children like you who are simply hungry should leave. What was that? Cuando se den cuenta de que es el político que están buscando. Skull, be quiet. Sorry. I apologize for our discourtesy. If you understand, then go home. Excuse me, but might you be Mr. Oe? Indeed I am. This will be an impudent request, but would you provide us a letter of introduction to Mr. Shido? From the looks of it, you appear to be minors. Why do you need an introduction? We wish to be granted an audience with him. His political ideology resonates so much with us. Of course, the same can be said about you, Mr. Oe. You have quite the silver tongue for one so young. Not that I mind it. Are you a high school student? Yes, sir. Speaking of high schools, I've heard that some principal somewhere kicked the bucket. He supposedly tried to leak Mr. Shido's name. Had he simply obeyed, he could have remained in the upper echelons. To think he would cast all that away. An elite such as myself can't even fathom why someone would do such a thing. If you pledge your loyalty, you're given the honor of selecting those who would have mental shutdown. Did you ask Mr. Shido to trigger a mental shutdown in someone as well? Hmm? Ah, more or less. Well. Considering your caliber, I would assume that the target must have been someone quite important. Important? No. The target himself was nothing that impressive. Oh, you must be being modest. You recall the subway accident early last spring? The one I had targeted was that engineer. That was you? It was to take out the president of some company and a diplomat who sided with current government. I see. That was very useful, Mr. Oe.
Hmm? Actually, my sister is a prosecutor at the public prosecutor's office. I could pass on what you just said to her. How about it? Is that a threat? Who are you two? The letter of introduction, please. Don't get cocky, brats. I'll never give you one. Looks like you have one, though. Well, guess it's time to use brute force. Guys! Hey, me ha copiado. Me ha copiado. Cabrón. I'll use my persona. Let's go. If I knew their persona. Just look for their weakness. Persona. Resiste físicos, hielo, absorbe hielo, resiste viento y resiste muerte. Puedo hacerle fuego eléctrico. Sillo, Frey y pistolitas. O también puedo hacer. Iba a hacer los disparos especiales, pero no voy a malgastarlo. Dios. I am thou. Up to you now. I was tired of waiting. Persona. Go. Persona. Hey, puedo hacerle técnico, lo he quemado. Restaura un 20% de los PS de los miembros de refuerzo tras un combate. Interesante. All right, we got a letter of introduction. Please keep the truth of that subway accident a secret. Esa es la persona evolucionada de Futaba. Fine. De cuando subes a Futaba al 10. In any case, it turns out Principal Kobayakawa was connected to Shido after all. No wonder he was so adamant about me digging up information on the Phantom Thieves. Still, I can't believe Shido just killed him so nonchalantly. The entire nation is underwater in his palace. He must feel nothing toward one measly educator. In any case, even though that politician was cognitive, he turned into a monster. Up until Kaneshiro's palace, cognitive beings were nothing more than weak presences. No. That OA fellow just now wasn't a cognition. Hmm? But he had the memories and appearance of an actual person. He was probably a shadow fused with a cognition. It's like making the shadow wear human skin. I've never seen anything like that before. Such power is normally impossible. Wasn't Shido the one who destroyed the research done by Oracle's mother on cognition? Oh,
Do you think that when he did, he took the results for his own purposes? Shido. For all we know, Shido could have some hidden trick that allows him to tamper with his own palace. We need to be especially careful from here on out. Pues sí, ¿ahora qué? Yes, of course. I will continue accepting them, even after I am inaugurated as Prime Minister. As expected from you, Mr. Shido. You are truly a reliable man. And in return, I only ask for your continued support. Standing up to the world does require money. Of course. I'll make sure to prepare compensation as thanks for your help in cleaning the incident with that accident in spring was very beneficial. This is all thanks to you, sir. If the study of cognitive science progresses, I believe it's possible to increase the target range. I bid you good luck with that endeavor. I hope you will continue to assist us. La que se traen entre manos. Vale, tenemos que pillar el ascensor. Pero en esas salas no entra todavía. Aunque no sé si se podía, pero... Por si acaso, antes de subir el ascensor... Y para allá. Y aquí arriba. Nada, ¿no? No. Igual lo de Akechi viene más pronto que tarde, ¿eh? Checkpoint. I should write something. Perdón. Oh, hold on a sec, you guys. Hostia. Como ratas. Ratigules. Go to hell, Inari. Can you just come back here? Thank goodness. We're human again. Looks like we turn back when we leave the affected range. It's not really a big deal. It most certainly is a big deal. Explain what just happened to us. It seems like people who Shido views as intruders turn into mice near those Shido statues. So we're nothing but rodents to him, huh? That's irritating. I agree. We need to be extra careful when we're in mouse form. We won't be able to open doors, and any enemy we try to fight in that state will beat us to a pulp. So all we can do is hide? I guess we'll have to change to a completely defensive strategy. I hope we can find a secret passage to get through there. ¿O somos ratas? Claro, no podemos abrir puertas.
¿Ya dónde tengo que ir, tronco? Ah. Not opening. The lock's on the other side. A ver, si me ha quedado claro. Debe de haber otra esa de para reptar por aquí. Sabía que tenía que haber alguna, porque es que si no... La estatua por culo. La psicocinesis. Cascanúcleos. Cascanúcleos. Olo. Perusona. ¿Qué tal, Rox, tío? How are you, mate? Muy bien. La verdad. Llegaba al piso a las 11, reventado, las clases, pero he sacado fuerzas a echar un ratito de persona, tío. Hay que acabárselo. Basura. De restauración. Persona.
Ah, os ha ido. La han. What the fuck? Os ha ido. Nada, polvito de diamante va a ti. No more waiting. Wow, Skull, you're charged up. It's showtime. Make way for the fist of the phantom. Get serious. Got him. All yours. Time to go. Full power. Yeah. Here. Thanks. No time to waste. Okay, let's move on. I leveled up. Ha sido duro este combate. Ha sido durillo. Matarukaya. Matarukaya, papá. Qué bonito. Okay. Give me a sec. Qué bonito Matarukaya. Avanzado. A ver, estoy en la dungeon del gilipollas. De los... No es la última, creo. Pero... Vamos bien. Vamos bien. There's a treasure chest. ¿Y esto a dónde me lleva? Estoy pensando yo. Si es que todavía me queda por explorar unas escaleras allí al fondo. ¿Tú vas a la primera semilla? Oh yes. Oh yes, bebé. Pues perfecto. Menos mal que me he dado cuenta de que me quedaba por explorar esa zona. Si no me habría ido y... Y por culo.
Caralho! Camiseta inmutable. Repeler ataques físicos. ¿Quién era? ¿Qué ropa más inapropiada? Esto es una piscina. Poneos el bañador si no queréis que os echen. A este lujoso paraíso uno viene a tumbarse. A ver, por poder me podría poner el bañador, ¿no? ¿Hacemos la gracia? No tiene bañador, Morgana. Check. Pero si voy bien. Voy en bañador, señor. No sé, los del juego no se vieron venir el diálogo, ¿no? En el caso de que te pusieras el bañador. Un ex noble. Yo también me lo esperaba, tío. Con lo detallado que es el persona para estas cosas, tío. De nada, por el fanservice, chavales. Qué maravilla de sitio, venga, cuando venga siempre está a rebosar de cuerpazos, que no te dé vergüenza, eso has venido, ¿no? Mark con el raid. Dale, tío, muchas gracias. ¿Cómo ha ido eso? I didn't stand a chance. Whee. I'll reveal your true form. Ha salido el bicho. Ha salido. Ha salido el rarito. Let's go. Persona nipple present. Mark Lady. What's my next move? Hola, Mystery, ¿qué tal? 1.39 en All Story Moons, GG, sub 1.40, tío. Enhorabuena, loquete. Vamos, que solo bajas tú como a ti te da la gana. Parapam, paraparam, parapam. Hubo un incident, no me jodas. Qué F, ¿no? Siempre es bueno ver al grande partido de Seus de Janeiro. Muchas gracias, Mist. Aunque hoy voy a estar muy poquito. Como mucho estaré una hora y media más. Como mucho, 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 mucho. Así que hasta lo que dé tiempo. Oye. ¿Andita?
No sé si te la puedo enseñar. A ver. Ahí, sobada. ¡Uy! ¡Uy! Desperezamiento patrocinado. ¿Aló, Karma? Ya ves, se dan. Qué considerada. Sí, ahí le tengo la camita. Ahí le tengo la camita. Esta animación me encanta. Okay. Piece of cake. Piece of cake. Hey, hemos llegado. Hey, dude, you got a sec? Nice day today, huh? Lo de temporada de gripe es porque puedes pillar la gripe in-game. Depende de la temporada que sea. Si de gripe, de lluvia, de niebla, no sé qué. Afecta al mundo cognitivo de alguna manera. No es que puedas pillar la gripe como tal. Pero por ejemplo, en temporada de lluvia aparecen más monstruos de lo normal, ¿eh? En temporada de no sé qué, los enemigos vienen con un debuffo al empezar combate o algo de eso, ¿sabes? With you. We won't take much of your time. Will you listen? Please, sir. Sorry, but please leave me be. I don't have time for you rowdy children. Sí, tampoco quiero entrar mucho en detalle de Kurikiwi porque Dan estuvo jugando al juego y no sé, no me acuerdo exactamente en qué punto se quedó, pero no quiero spoilearle mucho. O sea, le dejo eso ahí, el dato, pero no quiero explicarle dónde, por qué, ni cómo, ni nada, ¿sabes? Así que mejor no quiero decir mucho más. Vaya a ser que me cuele. Hey, you little... No, we apologize for our lack of manners. Come on, Skull. The hell's up with that guy? Did he really have to be acting all high and mighty like that? To be fair, you walked up to him and said, "Hey, dude, you need to approach this with more tact." Hey, dude. Starting the conversation with a quarrel won't get us anywhere. Our approach doesn't matter if he won't listen to us. What are we supposed to do? Reventarle el culo. Let's speak to the people around here. Perhaps we'll learn more about that man's temperament. At the very least, we might get some kind of hint. I guess that'd be better than nothing. Well, asking for info. El palacio de los recaditos, ¿eh? No me gusta mucho eso de que te estén mandando a hablar a 500 personas, tío. En un palacio que es prácticamente ya el final del juego, como quien dice. Venga, Dan, tío. Que vaya bien, loco. Hey.